a todos. Mi nombre es Ana María Condado Escamilla. Realmente hoy es un día especial, es un día muy importante, otro día más importante para el estado de Veracruz. En primera instancia quiero agradecer al subsecretario por toda la confianza, al secretario de Educación y en especial a nuestro gobernador Miguel Ángel Yunes, por la invitación a poder y seguir participando en este proyecto. Este nuevo proyecto que en primera instancia, estando en esta institución, el bienestar y lo mejor va a ser para los jóvenes veracruzanos. Porque ese es el objetivo por el cual estamos aquí. Quiero comentarles también que soy tebana, por eso me siento muy contenta por estar aquí en esta institución. Y que a los 36 años de haberse fundado esta institución, voy a ser la primera tebana que va a llevar esta dirección en el estado de Veracruz, siendo mujer. Esa es una de las satisfacciones y orgullos que me da a mí como persona. Y no voy a defraudar a los veracruzanos, mucho menos a los jóvenes, porque conozco las necesidades, porque me tocó picar piedra. Me tocó llegar hasta las comunidades más lejanas de mi zona, en el sur de Veracruz. Entonces, vengo de abajo y conozco las necesidades que existen. Entonces, desde aquí voy a transitar para el bienestar de los jóvenes tebanos, de los jóvenes veracruzanos, y que este proyecto se lleve a cabo con el respaldo de nuestro gobernador, con el respaldo del secretario de Educación y el respaldo de nuestro subsecretario. Muy bien.